en el atletismo cabe todo el mundo, cabe el pequeñito, el alto, el gordo, el flaco, todo el mundo hace deporte. El sueño que tengo yo, pues no sé, me gustaría llegar a ser como Valentín, que tiene 97 años y todavía está compitiendo. La fiesta anual del Colegio de Jueces de la Federación Cántabra de Atletismo. Si me van a dar esto para comer, digo, yo no puedo comer esto, porque era verdura cocida con agua esquince. No, no, yo es que yo no he dado ese régimen para usted. Es que mire, le voy a guardar la comida, cuando me lo traiga lo voy a guardar para que lo vea. ¿Sus abuelos vinieron de Bermeo? Mis abuelos no, mis abuelos. ¿Mis abuelos? ¿Se establecieron en Cueto? En Cueto, sí señor. Somos de Cueto, santandereños y cántabros. Exactamente. Españoles y europeos y del mundo. Tiene que llegar algún federativo, como es el presidente Paco Micro, que es el locutor de la carrera. ¿Qué han salido en el semanal? Pero fue una cosa así de imprevisto, o sea que yo no tenía ni idea de que iba a salir ninguna cosa. Pues ya buscaremos el semanal de hace 2 meses. ¿Por ahí? Ay, Dios mío. Aquí Zamanillo de cocinero y Fidel ayudándole en la parte izquierda. Aquí estamos celebrando una fiesta preciosa con los veteranos de atletismo de la Federación Cántabra. ¿Sabes que hoy no tengo quien me tire la chaqueta para atrás? Para mí. ¿Qué vas a hacer? La pionera del atletismo cántabro. La que tuvo el primer récord de salto de altura. ¿Te acuerdas, no? Compañera mía de la selección cántabra. Sí, señor. Máxima. Lo dijo Pachín. Se puede llegar a mayor. Vaya guapachita. Pues sí, compañera. ¿Dónde está todo? ¿Dónde está el salto? ¿Dónde viene? ¿Cuántos años tienes? José, desde el circuito montañés hace igual 15. Pero ha cambiado mucho. ¿Visteis ahí en la tapa? Es una subida mítica. Lo que dice José, ahí en la cola de tierra es un horror. Lo probé esto precioso. Esta para lecturas, ¿eh? No cobro derecho a la imagen. Ha entrado el diario para intentar. Y Domingo Agudo, bueno, y Cayuco, compadre de José. Compadre de José Cayo.
para intentar hacer la decisión, y camino, camino, va. Para tener un nivel deportivo, José. Este año con Movistar, ya ha corrido dos vueltas, cedido. Era así un chileno. Sí, decían que sí iba a ser la hoy quien la traía, que iba a ser Riva. ¿Y cómo te ha influido ahora lo de tu hija? ¿Te ha influido en algo? No. ¿Te ha cambiado tu vida en algo? No, no, que me ha cambiado la vida. ¿Nada? Yo sigo currando como curraba antes y nada. ¿Tú lo haces lo mismo? Soy un curante. Soy un curante, yo soy un enfermo del Sí. No te han preguntado ni una revista, ninguna, no te han hecho entrevistas a ti como padre. Yo paso, procuro pasar desapercibido. Hola, Laura.